continuación les vamos a dar la siguiente información. En la telesecundaria oficial 13 Cuauhtémoc se realizó ante padres de familia una rendición de cuentas del trabajo académico que lograron los alumnos de segundo D. Trabajo que realizó durante este ciclo escolar 2018-2019. Y pues de antemano, gracias a todos, porque pues ahora sí que vienen los que se dan la oportunidad, los que se dan el tiempo de estar y compartir con sus hijos. Yo sé que dejaron mil cosas importantes, pero también esto es importante. Vamos a desarrollar primeramente un café literario. Primero vamos a trabajar con lo que hemos visto o realizado en este ciclo escolar y decirles más que nada en cuestión de sus calificaciones, por ahí les vamos a pasar sus engargolados para que ustedes se puedan dar cuenta qué calificaciones sacaron. Si se dieron cuenta por ahí, rendición de cuentas del segundo grado, grupo D. Ubíquense, hijos. Y vamos a trabajar con el informe de evaluación, rendición de cuentas del grupo, nuestro café literario, presentación de sus obras y de una canción que hemos estado por ahí trabajando con sus hijos y al final asuntos generales. La entrega de útiles escolares que se dio al inicio del ciclo escolar. En la parte de aquí tenemos algunas de las actividades de educación física. Ahorita me voy a regresar un poquito más en las líneas de tiempo que estuve informando de cada consejo técnico que realizamos nosotros, que es cada fin de cada mes. ¿Por qué? Porque iba a ser toda una sola línea de tiempo, pero ¿qué creen? Eran demasiadas fotografías, entonces sí, como que estaba muy, muy saturado. Pero ahorita vamos a presentarle esto. Aquí tenemos una actividad que por ahí les pedimos agua a sus hijos, les pedimos unas cubetas, unos vasos y trabajamos ahora sí que en educación física. Aquí tenemos otras de las tantas actividades que trabajamos. ¿Sí? Aquí fue nuestra galería que montamos de pinturas. Muchos nos acompañaron y otros pues no tuvieron la posibilidad de hacerlo, pero aquí tenemos estas fotografías del trabajo que se realizó
en la asignatura de artes. Exposición de la asignatura de formación cívica y ética. Exposiciones en la asignatura de formación cívica y ética. Por lo regular, en todo el año, durante todo el ciclo escolar, se puede decir, que sus alumnos en la asignatura de sus hijos en la asignatura de artes expusieron. Se les daba el tema, claro, el libro, y ahí ellos se exponían, la verdad, pues al principio como que se les dificultaba, les daba pena, y últimamente, pues la verdad, mis respetos. Si ahorita tenemos la oportunidad y no es muy largo, ponemos a un equipo de los que apenas por ahí están preparándose o están exponiendo para que vean cómo han evolucionado en su exposición. Aquí tenemos una participación en las culturas que realizaron los de tercer grado. Precisamente fue en una de estas aulas donde bajamos y ellos pudieron apreciar cómo representaron cada equipo una cultura, que esto lo van a venir haciendo ellos en tercer grado. Es por eso que nos invitaron, para que ya tengan una noción de cómo se va a trabajar. Y bueno, aquí tenemos algunos trabajos en equipo en la asignatura de español, sus ensayos de sus obras. Está una niña, ya se dieron cuenta ahí en el piso, pues bueno, está actuando, sí, esos son algunos ejemplos de algunas de las obras que se presentaron y que pues ahorita también van a presentar. En la parte de allá era una actividad que les puse en el salón. Luego vienen actividades para iniciar bien el día. Si se dan cuenta, por ahí todos se les estuvo pidiendo 3 libros por cada evaluación. Y ahora sí que de alguna manera obligada y no obligada, pues estuvimos leyendo dentro del aula pues todos estos libros. En realidad leímos, ¿cuántos libros, hijos? Como 14, como 12 o 13 libros leímos durante todo el ciclo escolar. Bueno, y estas son partes de las actividades también de la asignatura de ciencias, las prácticas de laboratorio, por ahí les pedí al inicio del ciclo escolar su bata y que muchos pues no la trajeron. Entonces, al ver los demás, que los demás no traían la bata, pues poco a poquito fueron dejando. Y claro, se les tomaba como parte de su calificación. Y en la parte de acá están haciendo, tratando de formar un arco iris con el espejo, ¿sí? Porque estábamos viendo el tema de la luz. Acá también, el segundo equipo, allá. Y tengo más fotografías, pero se las voy proyectando así como se las fui reportando yo en los documentos técnicos, ¿sale? Porque estaba muy extenso y ya me había saturado de tanta fotografía. Y bueno, ahí también están los equipos. También ahí se realizó, si se dan cuenta, está un poquito oscura la foto, un papalote. Estábamos viendo en ciencias modelos, diferentes tipos de modelos, y uno de esos modelos que nos marcaba era el papalote, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos las actividades que desarrollamos en el club. Las actividades que desarrollamos en el club es palillos chinos, ajedrez, lotería de las tablas de multiplicar, realizamos las dominó con figuras geométricas, con tablas de multiplicar también, y trabajamos con ¿qué más era? El ajedrez también trabajamos, ¿en qué consistía el ajedrez? Muchos, pues bueno, desarrollaron esa habilidad, algunos otros están en ese proceso y algunos, pues bueno, ya dominan esa parte del ajedrez. Y aquí todavía seguimos con las imágenes de los del café literario. Si se dan cuenta, están ahí con las loterías, con el dominó, con los palillos chinos. Es parte del club que estábamos trabajando. Y ahí también están trabajando en equipos, están fuera del aula, porque en el aula no se, por el espacio no nos permite desarrollar ciertas actividades. ¿Sí?
Bueno, aquí se partió la rosca tradicional también, que fue en enero, con todo el grupo, y que posteriormente pagaron los tamalitos el 14 de febrero. Aquí se trabaja en equipo, en la asignatura de historia, también exposiciones, investigaciones, muchas investigaciones que por ahí se les dejaron. Y bueno, felicitar a todos esos jovencitos que siempre estuvieron al pie de todas las actividades que se desarrollaron en el aula, dentro y fuera, y que ahora sí que se les estuvo dejando tarea y que daban ese cumplimiento. Tenemos aquí el informe a los padres de familia. Luego, ¿qué creen? Que les informaba y de repente se me olvidaba ahora sí que sacar la fotografía, y solamente tengo esas dos que rescaté en mi multitud de fotos. Excelentes alumnos, hay grandes padres, ¿sí? Entonces, este trabajo no fue mío, no fue nada más de sus hijos. Somos un equipo de trabajo que finalmente la grandeza que puede adquirir un alumno es gracias a su apoyo. Sin su apoyo, nosotros como maestros, pues no rendiríamos grandes cosas en el trabajo. Así que gracias, papás, les agradezco infinitamente que este año me estuvieron apoyando, que participaron en algunas actividades, el que les compraron sus libros a sus hijos, el que estuvieron exigiéndoles los trabajos, que estuvieron detrás de ellos. Pues bueno, muchas gracias, papás, y bueno... Proyectos de desarrollo comunitario desarrollados por los jóvenes estudiantes de la zona escolar 03 de Telebachilleratos Comunitarios, se presentaron varios proyectos muy interesantes. A la una, a las dos y a las tres. Pues démosle un fuerte aplauso, por favor. Con esto queda formalmente inaugurada la exposición de proyectos de desarrollo comunitario. A continuación, se darán a conocer brevemente cada uno de los proyectos que el día de hoy presenta cada uno de los telebachilleratos comunitarios de la zona 03 de Telebachilleratos. Pedimos amablemente a nuestras autoridades educativas y civiles, así como también al público. Este proyecto fue que se enseñó en ocasiones. Este proyecto nació a raíz de la necesidad de estar en la comunidad. Se carece de servicios de agua. Con ello buscamos captar el agua de las lluvias y almacenarla en la sistema para posterior utilizarla en el aseo de las aulas y en el uso de los sanitarios. Con esto se busca almacenar y aprovechar el agua de las lluvias y así como las necesidades básicas que tiene en el hogar.
y en el plantel. Para detectar qué circuito, con qué conexión podemos prender el poquito que prende, que tiene los poquitos. Y de igual manera tenemos lo que es la meliconicultura, es un proyecto que está basado en abejas sin aguijón, que produce abeja de, bueno, miel virgen. Entonces nuestra empresa, creamos una empresa que se llama Salomiel. Por eso hicimos un video, y esta es curativa, esta miel es curativa para la tos, para ojos rojos de la vista, entre otras, para cuando uno se estaca en alguna astilla, se le clava esta miel o la cera, succiona la espina y la saca. Entonces también tenemos que son aquí puede ver, aquí esta es la miel, miel virgen, y este es el propóleo. Y también tenemos la cera, lo que pueden hacer diferentes tipos de artesanía con la cera. Entonces este proyecto nos ayuda mucho a satisfacer necesidades de la comunidad, ya sea de cualquier tipo de persona, esto lo puede manejar de abeja. ¿De qué escuela son? Del bachillerato 190, de San Andrés, Jutepec. Niños y niñas, acérquense. Esto es para promocionar nuestro producto que estamos poniendo en venta. Crearon la empresa Salomiel. Es la empresa que ha llegado a cuidar de tu salud. Conózcanos y vea los beneficios que tiene nuestro producto Salomiel, lo curativo y natural. Este producto es 100% natural, además de ser para la tos, dolor de garganta, vista roja, entre otros. Ubícanos en San Andrés, Jutepec, municipio de Jutepec, Colonia Centro, calle La Cruz, y por mayor información, contáctanos al teléfono 554-366-2722. ¿Qué escuela son? ¿Fuerte? ¿De dónde? ¿En qué consiste el proyecto de ustedes?
¿De qué escuela son? De CBC437 de Pantoja. ¿Y en qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en... ¡Diana! ¡Diana! Me está preguntando que en qué consiste el proyecto. ¿En qué consiste? ¿De qué escuela son? ¿De qué escuela son? CBC437 de Pantoja. ¿De qué es el proyecto? Es la producción y comercialización de chiles y cascabeches. Hicimos tres diferentes macetas. ¿Y cuáles son? Algunas son con nopales, con papas y otras de chiles manzanos. ¿Y los chiles solo ustedes los cultivan? Nosotros cultivamos las cebollas y así, y ya pues el producto que nos falta lo compramos. ¿De qué escuela son? De la Bachillerato Voluntario del Zapote. ¿En qué consiste el proyecto? Consiste en preparar las donas para poder sacar nuestro servicio económico, principalmente. En la entrevista con Alma Gabriela Favela Sánchez, equinoterapeuta, nos comenta los beneficios que se obtienen con las equinoterapias. Nombre y tu cargo, por favor. Ah, ok. Mi nombre es Alma Gabriela Favela Sánchez, soy pasante de la licenciatura en terapia ocupacional y equinoterapeuta. Háblenos acerca de este curso-taller de equinoterapia, de que se están dando, ya que el caballo es parte de la región sur, de las zonas rurales, pero muchas veces desconocemos los beneficios y los aportes que puede dar para la salud, tanto física como mental. Bien, el caballo en personas con discapacidad actúa de una manera terapéutica, es decir, que en base a la ayuda profesional y con el equino podemos lograr ciertos objetivos médicos que un consultorio no tan fácil nos da. ¿Por qué? Porque respetamos el ambiente natural del caballo, desde alimentación, desde vivienda, desde todo lo que implica el tener a un animal como compañero. Todo esto nos otorga beneficios médicos, que pues es gracias a su transmisión del calor corporal, que es un principio básico, que nos otorga un nivel de relajación, gracias a su impulso, a su transmisión de impulsos rítmicos, que nos ayuda para tener una mejor postura dentro de un caballo, y para un patrón similar a la marcha humana, que ese patrón es conocido como nosotros caminar en un caballo sentados.
¿Hay alguna edad de, para la equinoterapia, para que las personas puedan acceder a este tipo de terapias? No, las equinoterapias no se cierran a ninguna edad. Solamente está restringido para aquellas personas que tengan convulsiones y que no estén controladas. ¿Y qué tipo, digamos, de padecimientos son los que atienden la equinoterapia? Okay, la equinoterapia atiende todo tipo de padecimientos siempre y cuando tengan bien estables los objetivos médicos que se quieren. ¿Vale? Ayuda ha optado por tener muchísima respuesta en niños con autismo. ¿Por qué? Por toda la parte de estímulos sensoriales que el caballo les transmite. Ayuda mucho a parálisis cerebral, ayuda mucho a personas con trastornos psiquiátricos o con trastornos de ansiedad. ¿Alguien que quiera saber más de esto, dónde los pueden encontrar, alguna red social, dónde claro pueden encontrar sí, información? Mi número es 722-821-2583, soy originaria de Zinacatepec, Estado de México, y el correo es gaviotafabel@hotmail.com. ¿Algo más que quisiera comentar? Bueno, pues yo agradecer ampliamente al gobierno de Tejupilco por esta invitación y pues bueno, motivarlos para que sigan con este proyecto que va a ayudar muchísimo a la comunidad de Tejupilco. De manera acertada, los médicos te están diciendo la verdad de tu problema y son ellos quienes pueden ayudarte a recuperar tu salud. Si por el contrario nosotros apreciáramos que tu problema se debe a algo sobrenatural, es decir, que no hablamos de una enfermedad, sino de un mal, de un daño, de algo postizo, pagado especialmente para destruir tu salud, por supuesto que aquí te lo diríamos porque estamos en esa obligación. Para quienes tengáis dudas acerca del origen de vuestro problema de salud, os recordamos que estamos en capacidad de aclarar el origen de esa enfermedad, daño o maleficio. No dudéis en consultarnos. Estado que más apoya la educación.
inauguramos un nuevo plantel de la Universidad Digital. Y abriremos 10 más el próximo año y medio en todo el estado. También entregamos más de 51,000 becas. Con decisiones firmes, damos resultados fuertes en educación. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Tenemos dos estanques, donde cada uno de los estanques tiene una capacidad de hasta 3,000 organismos para desarrollar en el sistema de engorda. Hacemos pasar el agua por unos filtros, un filtro orgánico y un filtro inorgánico, un filtro orgánico que tiene bacterias que descomponen el nitrógeno. Porque somos el estado con la infraestructura más grande del país, realizamos 81 obras de ampliación y mejoramiento de la red carretera. Apoyamos a más de 8,500 familias en la reconstrucción de sus viviendas e iniciamos los estudios para las nuevas líneas del Mexibus y el Mexicable en Ecatepec, Naucalpan, Chalco, La Paz y el Valle de Toluca. Con decisiones firmes, damos resultados fuertes en infraestructura. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Al acompañar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la entrega de apoyo de los programas integrales para el bienestar, el gobernador Alfredo del Mazo Maza informó que en colaboración con el gobierno federal, la administración mexiquense realizará obras para mejorar la disponibilidad de agua potable en este municipio, para lo cual se destinará una inversión de 860 millones de pesos.
el gobierno de México y el gobierno del Estado de México en la construcción de 4 obras muy importantes para Nezahualcóyotl. La construcción de un pozo de agua, 4 plantas potabilizadoras y lo más importante, por primera vez en la historia, señor presidente, se va a hacer la sustitución de la red de agua potable de Nezahualcóyotl. Es una inversión de más de 860 millones de pesos para sustituir 220 kilómetros de red de agua potable que estamos haciendo de la mano el gobierno de México y el gobierno del Estado de México. Esto implica grandes retos como los que tienen los vecinos de Catepec, de Chimalhuacán, de Valle de Chalco. Retos de servicios públicos, de movilidad, de oportunidades de empleo que requiere la gente de Nezahualcóyotl. Aquí están nuestros queridos adultos mayores a quienes tanto cariño les debemos y agradecimiento. Aquí están nuestros queridos jóvenes de Neza que están siempre llenos de entusiasmo y de ganas de tener mejores oportunidades de desarrollo. Y también a las personas con discapacidad que con gran sensibilidad apoya el gobierno de México. Le agradecemos nuevamente el respaldo que le da al Estado de México. Yo quiero decirles que le tengo respeto y reconocimiento a Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. Lo digo porque lo siento y además porque lo creo necesario el que se respete a la autoridad y que haya unidad de todo el pueblo para lograr la transformación de México. Ese es mi planteamiento. Da a conocer que Santiago Osnaya Valtierra, investigador de la Unidad Académica Profesional Tianguistengo, recibirá la presea Benito Juárez en el recinto legislativo de San Lázaro. Santiago Osnaya Valtierra, investigador de la Unidad Académica Profesional Tianguistenco de la Universidad Autónoma del Estado de México, recibirá la presea Benito Juárez, Gilberto Bosques y Usemper y Pax Mundi en grado de doctor honoris causa en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Empecé diseñando carteles y todos mis carteles estaban enfocados hacia el entorno social. Entonces, por ahí recuerdo, por ejemplo, temas como inclusión social, refugiados, derechos de los niños, género. Siempre he estado vinculado a las causas y problemáticas sociales. Siento que cada reconocimiento pues es un reflejo que nuestra institución nos da para ejercer nuestra labor docente e investigativa. Por tercer año consecutivo, la Escuela de Artes Escénicas llevó a cabo la muestra fílmica Le Cine, que en esta ocasión tuvo como marco la Cineteca Mexiquense. Teniendo como reto dejar de lado los diálogos y la banda sonora, con el propósito de realizar un trabajo en el que la imagen fuera el eje central, se proyectaron 7 cortometrajes de ficción y documentales,
en cada uno de los cuales colaboraron entre 10 y 18 estudiantes de este espacio académico. Es importante señalar que los alumnos se apoyaron de profesores, estudiantes y egresados de la licenciatura en Artes Teatrales de la Facultad de Humanidades, así como actores de la Compañía Universitaria de Teatro de la UAM. ¿Te interesa continuar con tus estudios de posgrado y te gusta el diseño? Verónica Sendejas Santín, coordinadora de la maestría en diseño, nos explica un poco sobre este programa que oferta la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y en esta ocasión ya tiene una reestructuración, estamos ya con un programa reestructurado. Realmente estamos sobre la misma línea de generar profesionistas en los cuales puedan desarrollar su trabajo a través del diseño. Sí, es una maestría de tiempo completo, es profesionalizante. Sí es muy importante que se tome en consideración a las personas que están interesadas en esta maestría esa situación, de invitarlos a que se acerquen a nosotros. Nosotros estamos aquí en el edificio de posgrado de la Facultad de Arquitectura. Reconstrucción 19S. Aprender del colapso para reconstruir. El edificio 1C, que colapsó durante el sismo del 19 de septiembre, el único del multifamiliar Tlalpan, que trabajó directamente el INDI. Se espera que el edificio se entregue el 7 de enero del 2020. Así lo da a conocer la agencia de noticias Notimex. Han sido 21 meses desde que vimos este espacio donde estamos parados como un paisaje desolador, producto del sismo. Fue una imagen que todos recordamos de nuestro edificio colapsado con 9 víctimas en su interior. La postura de los vecinos del edificio 1C en el multifamiliar Tlalpan era clara. No aceptarían créditos ni redensificación para su regreso a casa. A casi 2 años del sismo del 19 de septiembre, el 50% del edificio ha sido reconstruido. Todo esto ha significado un proceso de aprendizaje para evitar los errores que provocaron el colapso. Nuestro edificio que colapsó, pues era un edificio muy largo y muy esbelto que contaba solo con una escalera al centro. Varios de nuestros vecinos fallecidos se quedaron en el trayecto a llegar a la escalera. Para nosotros como vecinos era muy importante contar con al menos 2 escaleras y cuerpo delgado de edificio hacía que la torsión durante el movimiento fuera un mayor riesgo y por ende colapso, y estamos parados, materializados en un producto de la lucha como vecinos, pero también como un movimiento que nació simultáneamente a partir de la desatención en otros edificios. Decidimos formar e integrarnos en Damnificados Unidos porque sabíamos que solos no íbamos a poder. Este edificio, en contraste con muchos otros, los de rehabilitación del multifamiliar, no pasa por el fideicomiso público para la reconstrucción, sino que la Comisión para la Reconstrucción dotó de recursos al INVI, al Instituto de Vivienda, para que se reconstruyera este edificio con su gestión y nosotros viéramos el contacto directo con la empresa que pues de alguna manera estaba enlistada al INVI ya de por sí. Thank you.
Y pusimos la primera piedra el 19 de diciembre del año pasado, del 2018, y eso pues daba como el arranque formal a las obras. De octubre a noviembre lo que hubo fue la demolición de los cimientos, porque siempre lo dejan como al ras, porque parece que la tierra tiende a hacer un efecto de cicatrización, entonces no podía quedarse el hueco. Y entonces ahora son tres pequeños edificios, y así también está en la cimentación, están separados esos tres edificios. También para nosotros era importante empezar los departamentos desde la planta baja. Los 40 departamentos que componen el 1C medían 38 metros cuadrados, pero después de esta reconstrucción y sin salirse de la huella estructural, ahora medirán 4 metros más, aunque el regreso a casa aún está lejano. Están trabajando el cuarto nivel del edificio, faltarían otros dos niveles, falta que revistan al edificio, que le den sus acabados, y esta parte de garantizar la habitabilidad, que estén las instalaciones eléctricas, la cocina, el baño, los closets. Eso tendría que suceder antes del 7 de enero, que es la fecha que viene en el programa de obra. Le apostamos a que el resto de la ciudadanía, de la población, no olvide. No queremos que esto quede tan incrustado como 1985, que digan, ¡ay, pobres de los que se quedaron sin casa! Sino que esto está sirviendo para abrir un camino que garantice que en un siguiente sismo, porque estamos en una ciudad sísmica, le va a dejar una ruta clara a futuros damnificados que no queremos que existan, pero que ya hoy cuentan con la garantía de que se les puede reconstruir hasta 65 metros cuadrados. Y pues el compromiso que hemos hecho dentro del colectivo de damnificados es que hasta que el último integrante de Damnificados Unidos vuelva a casa, vamos a seguir siendo esta fuerza de colectivo que soporte las demandas de cada uno, que al final es una sola: regresar a casa. Por delitos contra la salud. De 2016 al 2018 se observó un aumento del 103% en la cifra de mujeres presas por este ilícito. En él fueron como un 80% son madres, así lo da a conocer la agencia Noticias Notimex. Ella es Beatriz Maldonado. Estuvo en la cárcel de las Islas Marías por un año. Otros 5 los pasó en el reclusorio femenil de Santa Marta. La acusaron de delitos contra la salud, es decir, era narcomenudista. ¿Por qué llegó ahí? Su esposo tenía una deuda que rebasaba sus límites económicos. Entonces, me dio tanto miedo que la única decisión que yo tomé, y fue una mala decisión, fue irme a presentar con la persona que le había dado toda la sustancia a mi esposo y decirle que, pues, que me diera, que yo iba a vender. Cuando me aprendieron fue el 3 de marzo del 2010, o sea que yo empecé a vender en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses. Y cuando me aprendieron yo me declaré adicta, porque el abogado me dijo, declárese adicta.
Fue en 2016 cuando Beatriz volvió a conocer la libertad. Su historia se escuchó en el Senado cuando X Justicia para las Mujeres presentó la iniciativa #LiberarlasEsJusticia. El contexto es la única diferencia. Tenemos en los últimos dos años, de 2016 a 2018, en el fuero común un aumento de 103% de las mujeres presas por delitos contra la salud. En el fuero federal, los delitos contra la salud son constantemente ya la causa número uno de encarcelamiento de mujeres. Más de 80% son madres, en muchos casos madres solteras, que tienen hijos o tienen otros dependientes de los cuales se están encargando, que tienen bajos niveles educativos, y cómo estas circunstancias han jugado un papel clave, determinante en su decisión de involucrarse en ese tipo de actividades. La campaña busca establecer un mecanismo que permita la liberación de las mujeres que han sido víctimas de una política de combate a las drogas. Según datos de la asociación, en México existen 3.018 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas. Lo que estamos exigiendo es que se reconozca el contexto y que se haga justicia liberándolas. Y lo único que estas políticas han hecho es criminalizar la pobreza, donde hemos fracasado, donde el Estado ha fracasado a ofrecer opciones de empleo, de vida para las personas. El crimen organizado ha sido mucho más exitoso, les ha ofrecido opciones a estas personas, y ante la falta de otras oportunidades se han involucrado en ese tipo de actividades. Desafortunadamente no es justicia, porque no se pueden criminalizar a las necesidades, no se puede criminalizar. No se puede sentenciar al hambre o a condenar a la ignorancia, no se puede. En la iniciativa también trabaja WOLA, Incidencia a Favor de los Derechos Humanos en América. Ambas asociaciones proponen que se generen estrategias integrales para la reinserción de las mujeres. No hay un seguimiento, entonces eso es lo que tienen que ellos ver, que realmente haya un seguimiento para las personas, que no vuelvan a ingresar otra vez al reclusorio, porque te digo una cosa, hay mujeres, dices, ¿qué hacía? Salí con una mano atrás y una adelante y no tenía para darle de comer a mis hijos. ¿Qué hiciste? Es que me dijeron que si podía meter y pues metí, ¿no? Y la dejaron salir, porque por eso vuelven a ingresar las mujeres, porque es una cadenita, no tengo, vendo, no tengo, vengo, no tengo, no tengo, introduzco a los centros penitenciarios, porque buscan a las mujeres. La campaña y sus avances en materia legal se pueden seguir en la página que aparece en pantalla. En Chile, el país con los mejores cielos del planeta, las más de 300 noches despejadas del año convierten a Chile en un destino único para observar sus cielos, con una oferta que va desde pequeños telescopios hasta la visita a los más grandes centros astronómicos. El astroturismo es cada vez más popular en la capital mundial de la astronomía. Así lo da a conocer la agencia de noticias FPTV. Chile se ha convertido en la capital mundial de la astronomía.
Con más de 300 noches despejadas al año, sus cielos son ideales para los astroturistas. En los alrededores de la ciudad de Vicuña se encuentra el Observatorio de Mamayuca, que en lengua quechua significa madre que cobija. En pleno Valle del Elqui, alejado de la ciudad y casi sin contaminación lumínica, el observatorio público fue construido en 1995 como pionero de este turismo científico. Cada vez ha tenido más auge el tema del astroturismo y hoy día recibimos más de 60.000 turistas al año. Funcionamos prácticamente todos los días del año y el objetivo del observatorio es básicamente ese, acercar la astronomía y la ciencia al público y la comunidad en general. Ahora también atrae la atención conforme se acerca el eclipse total de sol del 2 de julio que oscurecerá por completo los cielos de esa región del país. El centro prepara diversas actividades relacionadas con el fenómeno natural. Es maravilloso porque aparte de poder ver la flora, la fauna que tenemos, poder ver lo que está sobre nosotros, siempre vemos lo que está bajo nosotros, o lo que está en el horizonte, pero lo que está sobre nosotros no se puede. Entonces verlo ahora es como, wow, hay algo más allá. Chile crea cada vez más alternativas de turismo astronómico, pero la mayor oferta se concentra en el norte del país, en pleno desierto de Atacama, donde se emplazan los principales observatorios del mundo. It's so beautiful. Es muy hermoso. Nunca había visto nada así como estas estrellas. Son increíbles. Es muy bonito. It's really pretty. Con la inauguración de gigantescos proyectos hoy en construcción, como el Telescopio Gigante de Magallanes o el Telescopio Europeo Extremadamente Grande, se espera que Chile concentre el 75% de la observación astronómica mundial a partir del próximo año. Pablo se fue. Ay, estoy ahí. El artesano de las balas, que decora los cuarteles de Brasil. Rodrigo Camacho hace arte a partir de piezas descartadas de entrenamientos de la policía y clubes de tiro en Brasil. Su obra es muy solicitada, en momentos en que estos ambientes son enaltecidos desde que llegó el exmilitar Jair Bolsonaro a la presidencia del país. Así lo da a conocer la agencia de noticias FPTV. Parece una armería, pero es un taller de arte en Río de Janeiro. El brasileño Rodrigo Camacho compone cuadros y esculturas con piezas descartadas de entrenamientos de la policía y clubes de tiro. Muchas personas me llaman artista plástico, escultor, artesano. Yo me considero un inventor de un arte del que no me sé el nombre. Hay gente que dice que es un arte de trincheras. Camacho, de 40 años, es un ferviente admirador de la policía, los militares y del mandatario brasileño Jair Bolsonaro. Ambientes que se han enaltecido desde la llegada del exmilitar ultraderechista a la presidencia. El mensaje que quiero dar con mi trabajo es mostrar a la población que cada pieza que está aquí ya pasó por las manos de un policía, de un soldado, mayor, sargento, personas que entrenan para defendernos. Major, no sargento, porque todas esas personas elas treinan para poder defender a ustedes. Entre sus obras hay retratos de políticos, dos de Bolsonaro, símbolos de unidades policiales, militares o réplicas de una AK-47 y del trono de hierro de la serie Game of Thrones. Camacho se inició en la artesanía con balas hace un año y medio, pero su carrera ganó visibilidad nacional, sobre todo tras regalarle al presidente brasileño uno de los retratos que le hizo.
ahora los encargos le llueven, principalmente de unidades policiales y militares. Aunque la mayor parte de su obra sigue siendo voluntaria a cambio de los materiales. Por eso ahora busca patrocinios públicos y privados. Gracias por ver su noticiero local, los esperamos el próximo lunes con más información.